A trabajar. Pasa. Hey, ¿qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí, empezando a trabajar. ¿Qué onda? ¿De qué vas a empezar a trabajar o qué? Pues, ahora como no puedo ir al consultorio, tengo que hacer mi trabajo en línea. Y pues ahorita voy a entrevistar a un grupo de influencers que se llaman Los Trastornos Alimenticios. Y pues, su contenido es básicamente de pura comida. Que hacen, ya ves sus retos de ahorita. Sus 24 horas comiendo de todo, pidiendo todo lo que está en el menú de McDonald's. O 24 horas sin comer y pues, ya, vengo a ayudarlos. Lo que hacen los influencers de ahora, la neta, me no tiene nada que hacer y nada más se la pasan haciendo sus tonterías. Qué bueno que los vas a ayudar. Sí, porque está muy mal lo que hacen. Pues los voy a ayudar, voy a ver si puedo encontrar la cura de lo que son. No, pues la verdad espero que los ayudes y pues, mejor te dejo trabajar, ¿va? Sí, va. Cámara, bro. Nos vemos. Pues bueno, ¿cómo sabes eso? Bueno, ¿qué pasa el primer paciente? Hola, soy Anorexia. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo va tu día, Anorexia? Bien, aunque en la mañana me vi más gorda. Creo que debería dejar de comer y empezar a hacer más ejercicio, volver con la dieta, ya sabe. Anorexia, eso está mal. Recuerda que estás baja de peso y debes de subir. ¿Subir? ¿Qué le pasa? Lo que yo necesito es bajar. Y no psicólogo. No empiece con que es una condición psicológica que hace que me obsesione con mi peso, porque las mujeres de mi familia también se cuidan. Y ahora que lo pienso, también mis primos lo empiezan a hacer. Inclusive hasta hacemos dietas o ingerimos laxantes. O he llegado a ver que hasta se provocan el vómito. Pero, qué desagradable. Por lo menos nadie ha pensado en suicidarse o algo parecido. ¿Sabes, psicólogo? Últimamente me siento con fatiga, con mucho insomnio. Mi cabello se está volviendo muy quebradizo. Se cae o se rompe fácilmente. Mi piel la he visto más amarilla. Tengo falta de periodos menstruales. Mi piel también se volvió seca. He tenido muchos mareos y he perdido peso excesivamente. Tengo estreñimiento, no tolero el frío y además mis dedos de repente se ponen azules. Sí, está bien, cuéntame más. He tenido vómitos autoinducidos, he consumido más laxantes de lo normal, también he tenido periodos donde como compulsivamente, me he negado a comer también. Indisposición para comer en público o inclusive hasta con mi familia. Tengo preocupaciones por la comida. He tenido pensamientos suicidas, mal humor, depresión, falta de interés para socializar. Me he saltado bastantes comidas e inclusive he estado muy irritable estos últimos días. ¿Y no te dio curiosidad saber antes qué tenías? Por supuesto. Inclusive investigué que hay diagnósticos. Primero con un control de índice de masa corporal, seguido de un control de piel, el cabello y la salud de los riñones y el corazón. Además, se debe comprobar el estado de ingesta de nutrientes. Investigué y mi causa, la anorexia, pues, es actualmente desconocida y es probable que sea una combinación de varios factores, tanto biológicos como psicológicos y ambientales. Genética también desarrolla un papel importante, ya que si una persona en tu familia tuvo un antecedente de esta enfermedad, es más probable que la puedas desarrollar. El perfeccionismo y la sensibilidad están asociados a la anorexia nerviosa. También se dice que hay personas que intentaron controlar su ansiedad o otras enfermedades psicológicas con la anorexia, y se dice que las mujeres llegan a padecerla más, ya que tenemos que encajar en un estándar de belleza donde se dice que pues tienes que ser delgada para que la sociedad te acepte. Puede ser, pero sabes que puedes llegar a tratarte. Inclusive si lo haces, puedes comer aquello que te has indicado
solo por miedo a tener chinitos de más. Entonces, claro, sí, no es un camino fácil, pero se puede lograr. El tratamiento se puede decir que es a través de una combinación de factores y recursos, tales como la terapia, la educación nutrimental y un tratamiento médico. A medida que avanza el tratamiento para restablecer los hábitos alimenticios, el paciente debe de ir a terapia. La terapia puede ser familiar, pueden ir adultos, jóvenes y adolescentes. Y esta terapia es extremadamente importante para el paciente, ya que el padecer esta enfermedad es bastante estresante y los pacientes necesitan de mucho apoyo, tanto como de su familia, como de personas externas. En este caso serían pues los doctores que lo están atendiendo y los psicólogos. Exacto, porque inclusive la muerte puede llegar de manera repentina, aunque la persona no esté exageradamente delgada, ya que puede ser resultado de ritmos cardíacos anormales o un desequilibrio de electrolitos. Estos son como minerales como el sodio, el potasio y el calcio que mantienen el equilibrio de los líquidos en el cuerpo. Pero para poder recuperarte, a menudo es necesaria la participación de un equipo de expertos. Puede ser compuesto por psicólogos, psiquiatras, dietistas, ¿qué más? Pediatras, que por supuesto te ayudarán a curarte. Y pues yo te puedo ayudar a contactarlos. Deberías pensarlo y me dices en tu siguiente consulta, ¿qué te parece? Sí, yo le aviso. Además, he estado leyendo que si una persona anoréxica se encuentra en un estado de desnutrición bastante grave, pueden sufrir daño a algunos órganos del cuerpo, tal como el corazón, el cerebro y los riñones. Y es muy posible que este daño sea irreversible, incluso cuando la anorexia está bajo un control médico. Pero seguimos hablando en la próxima consulta. Hasta luego. Va a ser muy difícil vivir con esta enfermedad. ¡Oye, bro! ¿Qué pasó? ¡Pasa! Oye, ¿te acuerdas de tu amigo el dietista? ¿No? Sí, todavía hablas con él, ¿no? Pues sí, a veces. Ah, oye, ahorita me puedes pasar su contacto, no necesito hablar con él. ¿Me lo dices como amigo o como jefe? Como amigo. Ah, bueno, pues sí. No, pues ahorita te lo paso. Va. Ah, cámara, bro. Nos vemos. Bueno, vamos, ¿quién sigue? Hola, ¿cómo estás? Dime, ¿cómo te llamas? Me llamo Bulimia. ¿Cómo estás, señorita Bulimia? No, es Bulimia. No sé qué va aquí. Supongo que todos tenemos esos momentos donde comemos compulsivamente, pero no entiendo qué hago yo aquí. Algunas veces sí comemos compulsivamente de todo, pero la diferencia es que tú buscas evitar subir de peso provocando el vómito y tomando laxantes. Algo leí sobre eso. Existen dos tipos de bulimia. Una es la bulimia purgativa, que es tras el hecho de ingerir los alimentos, tú buscas como desecharlos por medio de laxantes o incluso provocándote el vómito. Y la no purgativa es cuando ingieres los alimentos y buscas la manera de desecharlos, pero practicando deporte intenso y excesivo. Entonces, ¿una es más sana que otra? No, ambas son dañinas para el organismo y para la persona como tal, ya que se aísla de los demás y tiene ese sentimiento de culpa. Además de que no darle tiempo al organismo de adquirir los nutrientes debido al déficit de vitaminas y minerales, puede desembocar diferentes enfermedades. Eso que dicen que te provoca úlceras en el esófago y en la boca, o que inclusive puedes llegar hasta la deshidratación o una neumonía por aspiración, ya que al querer vomitar se te puede ir hacia las vías respiratorias, que se pueden tener alteraciones hormonales, dolores intensos de cólicos o inclusive que afecta a tu capacidad reproductiva, ¿es cierto? Así es, todo eso es cierto. Además de que los afectados por ti suelen ser propensos a comportamientos compulsivos, cambios de humor y crisis de ansiedad, pero existe un tratamiento para esta que es más efectivo en las primeras etapas de la enfermedad. Según lo que
que leí también, la bulimia nerviosa es muy difícil de detectarse, ya que pues suele hacerse escondidas y muchas veces el entorno familiar no está enterado de que la persona tiene un problema. Una vez que la enfermedad esté diagnosticada, se recomienda la terapia psicológica, ya sea individual o en grupo. El tratamiento que mejor resultados ofrece cuenta con fármacos antidepresivos y en ocasiones antipsicóticos. Más que nada, como sabemos, muchas veces los jóvenes pueden tener esa enfermedad y nosotros no nos damos cuenta. Pero dime, ¿tú qué experimentas? Supongo que principalmente fue el hecho de aceptar que me estaba haciendo mal, que no estaba actuando bien a la hora de comer, y el hecho de saber que la sociedad tiene un estereotipo muy marcado en el cual todos queremos encajar. No, sí, sí, tienes bastante razón. Oye, ¿con quién hablas? Ah, estoy hablando con este. ¿Ah, es anorexia? No, es bulimia. Ah, es que se parecen mucho. No, no, anorexia y bulimia son diferentes, pero no las confundas. Ah, pues es que la verdad son muy iguales, pero bueno, ya te dejo, bye. Adiós. ¿Sabías que suelen confundirte mucho? Ya que tanto la bulimia como la anorexia nerviosa son consideradas TCA. ¡Oye! ¡Ew! ¿Qué son las TCA? ¡Ah! Son trastornos de conducta alimentaria. ¡Ah, bueno! ¡Gracias! Sí. Por eso no deben confundirte. Lo sé. Aunque es evidente el comportamiento ante la comida en ambas enfermedades. Mientras que en la bulimia se tiene cierto descontrol al consumirla, en la anorexia lo que se busca es dejar de consumirla. Así es. Y aunque sean diferentes, en este aspecto ambas son muy dañinas, tanto para la salud física de quien la padece como la salud mental. No debemos restarle importancia a las demás enfermedades alimenticias, ya que todas tienen lo suyo. Pero eso lo veremos en otra consulta. Claro, me ayudó venir a platicar con usted y conocer más sobre lo que tengo. Cuídese y nos vemos para la siguiente consulta. Otro cliente bien atendido. ¿Qué cuentas? ¿Sabías que jóvenes entre 15 y 19 años de edad es cuando presentan más estas enfermedades? Sí, supongo, por eso de los estándares de belleza, ¿no? Sí, más aún cuando creen que por ser delgados van a ser aceptados en todos lados. Pero bueno, seguiré con mis consultas. Está bien, te dejo seguir tu trabajo. Veamos quién sigue. Ay, cómo se maneja esto. Ah, hola, Doc. Hola, desnutrición. ¿Problemas con la aplicación otra vez? Sí, ya sabe que yo no le sé mucho a esto de las tecnologías, pero mire, ya ahorré para comprarme este aparato y ahora sí ya puedo tener su consulta con usted. ¿A poco no está chido? Me alegra que por fin pueda conectarse a la consulta. Yo sé que sus recursos son algo limitados, pero dígame, ¿cómo lleva sus malestares? Le digo la verdad, yo no siento que esté mejorando porque todavía tengo los mismos síntomas de siempre. No tengo energía ni para barrer, sigo igual de delgada y demacrada, sigo igual de pálida y además todavía tengo mareos. Ah, pues mire, según yo y al parecer, no tenemos un buen pronóstico. Tanto el tiempo que se ha tardado en perder peso, la circunferencia de su brazo, mire, cintura y cadera en relación con su edad no concuerdan con lo que denominaremos normal. Además, es necesario hacerle un análisis de sangre para saber si algunos valores, como las proteínas, son normales. Ay, no me diga eso, Doc. Ya sabe que yo nazco a partir de los bajos recursos, de las afecciones que tengo para poder comer y de lo que me falta para poder intentar absorber todos los nutrientes y digerir todos los alimentos. Bueno, afortunadamente ya detectamos su tipo de desnutrición. No eres tipo proteica, porque ahí el nutriente más deficitario son las proteínas. Sabemos que eres tipo marasmo, ya que tienes un descenso de la energía total con la dieta. Es decir, que no comes simplemente. Está bien, Doc. Pero dígame cómo lo vamos a tratar para que ya no me sienta así de mal todos los días. Bueno, el tratamiento consiste en realizar una pauta de alimentación individualizada y adaptada a las necesidades que tiene usted, junto con suplementos de vitaminas, hierro y minerales,
en caso de que se requiera. Pero eso lo vamos a ir arreglando a lo largo de las sesiones. Obviamente usted tiene que tener una iniciativa para poder seguir con estas indicaciones. Claro, que acá andamos para seguir todas sus indicaciones. Pues ahí, pues no importa, aunque tenga poco dinero, pues ahí le voy a buscar la manera para pues no tener que andar padeciéndola. Voy a administrar mi dinero para poder alimentarme con todo lo que usted me diga. Y pues claro, también buscar pues el apoyo económico, ¿no? Para la gente como yo de bajos recursos, ya sabe usted. Me alegra que tenga la iniciativa. Bueno, hasta acá llegan nuestras sesiones. Espero verla en la próxima cita. O mejor dicho, no verla en la próxima cita. No, don, espérese. Es que, fíjese, le tenía una duda. Es que fíjese que mi prima, ya sabe, la que está por ahí cerquita de mi casa, pues está teniendo casi los mismos síntomas que yo. Y pues quería preguntarle cómo hacer para que pues ya no llegue al estado en el que estoy yo. Porque ya sabe que ya está un poco más chiquita, morría, y pues hay que ver para prevenir, ¿no? Ah, pues mira, para la prevención se toman en cuenta factores como, por ejemplo, seguridad alimentaria, higiene, cambios de comportamiento, atención sanitaria y salud. Todos estos nos ayudan como indicativos y es necesario tomar medidas como propiciar una dieta que cumpla con las necesidades de cada persona. En este caso tu prima, cuidar la higiene de los alimentos y buscar ayuda en caso de ser necesario. Bueno, lo voy a checar con ella. Está bien, nos vemos para la próxima consulta. ¡Hasta luego! Claro, ten un excelente día. Hasta luego. Uno más. Pues entonces, vamos con el que sigue. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí vine a consulta. Bueno, mire, yo me llamo Potomania. Soy un trastorno alimenticio y, bueno, básicamente me encantan los líquidos, en especial el agua. ¿Qué? ¿El agua? ¿El agua? Sí, soy adicto al agua. La bebo prácticamente cada que puedo, aunque no tenga sed. Me gusta nada más la sensación. Tomo unos 8 litros de agua al día. Y a veces, como me gusta tanto, hoy puedo llegar a tomar hasta 15. Hace poco fui al doctor porque empecé a tener calambres y me sentía cansado, tenía náuseas y además me dolía la cabeza. El doctor me dijo que eso era lo más leve, que podía llegar a tener convulsiones, podía llegar a tener hiponatremia, que era algo que pasaba en mi cerebro, que hacía que no funcionara bien. Podía tener parálisis, insuficiencia cardíaca, pérdida de agilidad mental, o dijo que en los peores casos podía quedar en coma o incluso morir. ¿Y tú qué pensaste de eso? Obviamente no le creí al inicio, porque es agua. ¿A quién le hace daño el agua? El agua se supone que es sana. Y después me explicó que todo esto ocurría porque al beber agua, al beber más de 2 o 3 litros al día, que supone que es lo correcto, se puede afectar el funcionamiento de los riñones y la composición de la sangre. Según lo que me dijo, tiene que ser de un 8% de agua. Y además se corre el peligro de que en el equilibrio de los fluidos y electrolitos dentro de mi organismo. Me dijo que esto pasaba por el nivel de sodio de mi sangre, porque este disminuía mucho al diluirse tanto con el agua. Así que ahora sí le creo. El problema es que no puedo dejar de beber el agua. Me gusta mucho la sensación. Y vine porque quiero saber por qué pasa esto y cómo puedo curarlo. Sí, bueno, esto puede ser provocado por alguna enfermedad renal crónica, algún desorden orgánico o alguna patología hormonal, como podría ser la diabetes mellitus. Uno de sus síntomas es precisamente el exceso de sed. Pero en la mayoría de los casos, esto es un problema psicológico. Justamente tengo una paciente que sufre de algo relacionado, en este caso se llama anorexia nerviosa. En cuestión de tratamiento, lo mejor sería seguir viniendo a terapia. Si se debe a diabetes, hay que controlar con un tratamiento de dieta, y en ambos casos se tiene que corregir los posibles desequilibrios en los iones como el sodio y el potasio. Entonces le recomiendo que venga a la siguiente sesión. Va, perfecto. Entonces nos vemos la siguiente sesión. Adiós. Adiós, nos andamos viendo.
Otro más, otro más. Ya casi, ya casi. Vamos con el que sigue. Hola, buenas tardes. ¿Quién eres? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Me llamo Ortorexia. Mucho gusto igual. Y dime, ¿qué te trae al psicólogo? Sí, mire, como ya le comenté, me llamo Ortorexia y me puse ese nombre básicamente porque significa apetito correcto. Y bueno, como es de esperar, yo tengo una alimentación súper buena. A ver, cuéntame más. Sí, bueno, como le estaba diciendo, yo tengo una alimentación muy buena. Estoy obsesionado con comer saludable. Llevo un control súper exhaustivo de los alimentos que consumo. Y ni siquiera me importa si saben bien o no. Mientras sea saludable, está bien. Ok, muy bien, muy bien. ¿Y cómo organizaste tu dieta? Súper sencillo. Solamente no consumo nada de lácteos, grasas, carnes rojas, huevos o azúcares. Y muchas veces tengo que recorrer muchísimos kilómetros para conseguir los ingredientes que quiero, que sean alimentos especiales o que sean ecológicos. Y obviamente antes de comer cualquier cosa, analizo sus componentes primero. Ok, ¿y más o menos cuánto te toma hacer eso? Para pensar en el menú, unas 3 horas, a veces más. Llevo sin contar el tiempo en el que tardo en ir por los ingredientes. Bastante tiempo, diría yo. Pero bueno, antes mencionaste que no comías huevo. Se me hace raro porque el huevo es bastante bueno, ¿no? ¿Qué? El huevo no es nada saludable. ¿No has escuchado lo que dicen del colesterol? Yo mejor como espinacas. No sé, Popeye las consumía y estaba súper fuerte. O sea que tus dietas se basan en creencias. ¿Tus amigos qué piensan de eso? ¿Amigos? Yo no tengo amigos, no tengo tiempo para ellos. Necesito organizar mis dietas. Además, ¿por qué querría tener amigos que no cuidan lo que comen? Es asqueroso verlo cómo se alimentan. Mi alimentación es la correcta. Así que obviamente mi vida está mucho mejor que la de los demás. Excepto de la población de los países occidentales. Ahí un 28% de su población hace lo mismo que yo. Entonces, si tu vida es tan buena, ¿para qué viniste? Es que últimamente creo que he estado bastante ansioso y estresado. Me lo imagino. Bueno, algunas de las consecuencias que tiene este trastorno son las sociales, en las cuales ya tuviste varios problemas. Porque ya estás bastante aislado socialmente, ya perdiste a tus amigos y todo por tu dedicación a tu alimentación. Eso también provoca que descuides tus responsabilidades con tus familiares o personales, incluso laborales. Así que si tienes un empleo lo podrías perder. Cuando fui al doctor también me dijo que podía tener déficit de vitaminas, o que podía tener anemia, hipertensión, osteoporosis, problemas de tiroides, cardiovasculares, infertilidad. Y me dijo que también podía tener mi sistema inmune débil, o que incluso podía tener desnutrición, pero obviamente yo no tengo nada de eso. Sí, lo veo. Ahora vamos con las consecuencias psicológicas. Puedes desarrollar baja autoestima, aunque viendo tu caso, creo que no. Como ya mencionaste, puedes tener ansiedad y estrés. También puedes desarrollar depresión, irritabilidad, dificultades en concentración, e incluso podrías desarrollar incapacidad para experimentar placer. Y en caso de que no quiera que pase eso, ¿cuál sería el tratamiento o qué? Para tratar esto lo primordial sería darte atención psicológica. En algunos casos puedes necesitar atención psiquiátrica y lo más probable es que necesites ayuda con tu nutrición porque te alimentas a base de creencias, wow. Por lo que probablemente no estés alimentándote de forma correcta. Chale, entonces no sé para qué paso tanto tiempo haciendo mis dietas. Bueno, da igual. Entonces seguiré viniendo. Nos vemos. Buenas tardes, Doc. Hola, muy buenas tardes. ¿Tú quién eres? ¿Que quién soy? ¿Cómo no vas a saber de mí, Doc? Si soy muy popular en la población mexicana. Si 7 de cada 10 personas me tienen. ¿Cómo no vas a saber de mí? Eres... No me digas. Eres... obesidad. Ese mero. Pero como lo veo un poco perdido, le voy a explicar quién soy para que no haya problema. Sí, me parece bien. Prosiga.
pues yo me caracterizo por el aumento de grasa corporal, por ende el aumento de peso. Esto ocurre cuando la ingestión de energía de los alimentos excede al gasto energético. Es decir, estar dejambados y no parar y no hacer nada al respecto. Exactamente, y como consecuencia el exceso se almacena en forma de grasa en el organismo. Pero bueno, cuéntame, ¿por qué estás aquí? Exacto, Doc. Bueno, yo estoy aquí por miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? ¿Cómo que de qué, doctor? Tal vez me dé defensa, pero soy una enfermedad de curso crónico. Puedo lastimar a las personas y eso me da miedo. Además, soy un factor de riesgo en varias enfermedades. Entre esta, la hipertensión arterial, las dislipidemias, las enfermedades cardiovasculares. Entre ellas está la cardiopatía isquémica y los infartos cerebrales, enfermedades osteoarticulares, varios tipos de cáncer, entre ellos el de mama, próstata, colon, la apnea de sueño, y con la que más me relaciona. En mi barrio la conocen como la diabólica, pero usted lo va a reconocer como la diabetes tipo 2. Aquí dice en tu expediente que puedes afectar también la calidad de vida de las personas. Cuéntame más sobre eso. Ya ni me digas. Puedo ocasionar depresión, aislamiento social, problemas sexuales, vergüenza, culpa y en algunos casos hasta discriminación. Sé que hay varios factores que me pueden ocasionar. Entre ellos está la herencia, es decir, los genes de tus padres pueden afectar la cantidad de grasa corporal que almacenas y cómo esa se distribuye, el estilo de vida que llevas, es decir, la dieta no saludable, calorías líquidas, la inactividad, también se puede encontrar el estrés, falta de sueño, pero no importan los factores, sigo haciendo daño y eso me da mucho miedo, como dije. Entonces por eso, doctor, le pido que me diga cómo la gente pueda prevenirme y qué puedo hacer. Pero no te tienes que preocupar, ya que se puede prevenir de una manera muy fácil. Ahí te van unos consejos que te pueden ayudar. Hacer ejercicio con regularidad. Debes de realizar de 150 a 300 minutos de actividad física de intensidad moderada por semana. Sigue un plan de alimentación saludable. Concéntrate en alimentos bajos en calorías y nutritivos. Como frutas, vegetales y cereales integrales. Evita las grasas saturadas y reduce el consumo de dulces y alcohol. Por último, te voy a pedir que identifique las situaciones que hacen que comas fuera de control. Intenta llevar un diario en el que escribas lo que comes, cuánto comes, cuándo comes, cómo te sientes y cuánta hambre tienes. Y luego de un tiempo deberás ver unos patrones. Así que te pido que planifiques y desarrolles esta estrategia para manejar este tipo de situaciones y mantener el control de tus conductas alimentarias. Creo que tendré que cambiar varios aspectos de mi vida, ¿verdad, Doc? Chale. Adiós a los chescos. Bueno. Claro que es lo mejor. Sigue todas estas indicaciones y vas a ver cambios muy, muy buenos, notorios y muy buenos. Así que nos vemos en la siguiente sesión, ¿qué te parece? Para revisar tus resultados. Creo que es todo, ¿verdad, Doc? Solo quería darle las gracias por la ayuda. Y bueno, saludos a la banda en el IMSS. Ahí nos vidrios, Doc. Bye. Sí, está bien, cuídate, nos vemos. Ya casi acabamos el día. Espérate que se van a acabar los de pastor. ¡Ya voy! Que pase el último. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, Doc. Soy infecciones gastrointestinales, pero usted me puede llamar infecciones gastrointestinales, por favor. Ok, bueno, dígame en qué te puedo ayudar. Que antes de contarle en qué puedo ayudarme, primero le voy a contar quién soy. Espero que no esté comiendo o vaya a comer, porque si le cuento quién soy, ya no va a querer comer tacos del 5x10 en particular. Ah, qué bueno que me avisó. Prosiga. Pues yo básicamente ataco al estómago y a los intestinos. Soy causado por virus, bacterias, parásitos. Además, también soy conocido por causar la gastritis y la colitis. Y la cólera. ¿Gastritis? ¿Colitis?
¿Puede ser más específico? Es que ya llevo varios pacientes y mi cerebro ya se murió. Bueno, la gastritis es la inflamación de la mucosa del estómago. Esto debido a varios factores. Entre ellos está el flujo de la bilis hacia el estómago, el estrés extremo y comer comida irritante. La colitis es básicamente la inflamación del intestino grueso. Esto se puede dar por infecciones, dado por virus y parásitos, o comer comida intoxicada por bacterias. Además, también por la falta de flujo sanguíneo. A esta se le puede conocer como colitis isquémica. Sí, ya me acordé. Sí, algunos síntomas comunes que se presentan en la gastritis son la falta de apetito, náuseas, vómitos y dolor en la parte superior del vientre del abdomen. Y la colitis puede presentarse con heces con sangre, escalofríos y fiebre, y pues, entre otras. Exacto, señor. Y como dije, hay varios microorganismos que se me pueden ocasionar. En la familia de bacterias se encuentra la Escherichia coli, la Shigella, la Salmonella, la Campylobacter, la Yersinia enterocolítica, la Aeromonas, en virus se encuentra el rotavirus, y por último los parásitos. Los más importantes son la Yaridia, la Amplia y la Entamoeba histolytica. Perdón por leer, pero siempre se me olvidan los nombres. Por ejemplo, también siempre se me olvidan en dónde no comer los tacos. Por eso siempre termino aquí, Doc. Bueno, y dígame por qué está aquí. Doc, ya vengo por consejos, para que la gente pueda evitarlo. La verdad me da mucha vergüenza lo que le puedo ocasionar a la gente. Además, no es fácil ser la enfermedad que puede ocasionar distintos tipos de diarrea. Entre ellos está la diarrea líquida, la diarrea con sangre, la diarrea crónica. Además, puedo ocasionar fiebre entérica. También, si no me tratan correctamente, puedo ocasionar la muerte a niños menores y a adultos mayores. Esto debido a la deshidratación, al vómito y en algunos casos el colapso circulatorio. Pero bueno, aunque no lo crea, la solución es bastante sencilla. Solo debe de seguir estas indicaciones. Aquí están. Acceso a fuentes inocuas de agua de consumo, lavado de manos con jabón abundante, lactancia exclusivamente maternal durante los primeros meses de embarazo, higiene personal y alimentación adecuada. Ahí no está de más algo de educación sobre la salud. Bueno, Doc. Wow, no pensé que acciones tan simples puede casi salvarnos la vida. Bueno, me despido, Doc. Y tal vez suene grosera, pero espero nunca volverlo a ver, ya que haré todo lo posible para seguir sus recomendaciones. Adiós. Adiós, que tengas un excelente día y no vuelvas pronto.